Bien, nos encontramos precisamente en presencia de vecinos preocupados, que evidentemente tienen muchas cosas para contarnos. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿En qué barrio nos encontramos? En el Rosa Mística. Bueno, cuénteme, como vecina está preocupado por la inseguridad, ¿no? Sí, la inseguridad, uno tiene miedo. Aunque pasa el patrullero, porque pasa, cada tanto pasa, pero uno tiene miedo de salir a la puerta. Sin duda, ¿no? ¿Hubo algún episodio en el barrio? ¿Se enteró que algún amigo le robaron, le entraron a robar? Sí. Acá en la segunda casa le entraron a las 3 de la tarde, le robaron de todo. Acá le robaron la... Bueno, acá, y esto es... Al lado también le entraron, nadie vio nada. Bueno, sin duda, ¿no? Alguna es la preocupación. Uno trata de estar tranquilo en su casa, ¿no? Tomando mate, tomando solcito, y de pronto hay que mirar para todos lados. Hay que mirar para todos lados. Bueno, justamente uno tienen... la puerta y ya ve que viene una moto o un coche con 3 o 4 y ya tiene miedo. Tenemos que rajar para adentro. Sin duda. Y no, es bueno, así. Y justamente también, ¿no? Y en la vereda también tienen un problemita como vecino. Y la vereda, mire, a usted le parece, todas las veredas están arregladas, menos a nosotros, pero estamos cansados de decirle, por favor saquen el árbol. Y si lo sacamos nosotros nos cobran multa. O sea, vinieron, miraron, pero no lo sacaron al árbol. No lo sacaron, le cortaron una rama porque dice, vamos a despejar los cables. Vamos a despejar los cables, dice. Bueno, ahora vemos que las raíces del árbol están destruyendo la vereda y tiene peligro la casa. Mire que no le mentimos, ¿ve? ¿Ve las raíces para allá? Es más, ahora uno puede pasar y se tropieza con una raíz. Pero ¿saben cuánto se han caído cuando llueve? Porque la gente pasa igual, porque a veces no se puede pasar, porque si van y vienen rápido los coches, pasan igual por el barro que se hace cuando llueve. Claro, y hacer una vereda no pueden porque se la va a levantar la raíz. Pero mire cómo está, ya se ha hecho la vereda, pero mire cómo está. ¿Cómo se llama esta calle? Pavón, ¿no va?